El manager de los Gigantes de San Francisco, Gerd Carpenter, se la quiso poner difícil al dominicano Juan Soto. Ya hace tiempo de que no hay duda de que el jardinero Juan Soto es de los mejores bateadores en las Grandes Ligas, y eso lo demostró en el juego de los Nacionales de Washington en contra de los locales Gigantes de San Francisco en el Oracle Park de la Bahía de California. El manager decidió abrir con un difícil zurdo llamado Alec Woods, que parecía que iba a dominar al dominicano Juan Soto, pero Juan Soto comienza bien este partido conectándole un enorme jonrón por todo el jardín central al zurdo, siendo este un bambinazo de 409 pies hacia el jardín central para su cuarto jonrón de la temporada. Luego, en la sexta entrada con corredores en primera y segunda, el manager de San Francisco sigue por sacar de paso a Juan Soto y saca a su lanzador derecho para traer al dominicano especialista en zurdo llamado Harlin García, uno de los lanzadores más difíciles para bateadores zurdos, que en el conteo de una bola y un strike retó al jardinero Juan Soto con un cambio de velocidad que este espera muy bien y le conecta unos de los himalayos en la temporada. Cabe destacar que en sus cuatro temporadas en las Grandes Ligas, Juan Soto ya acumula 103 jonrones con apenas 23 años de edad. A continuación te mostraré cómo sucedió todo. Looks like Soto might be looking at him. He got a little, you know, and you saw him in this. Walls in center field. Soto to right field. Hit well. Off the top of the wall. Will trot home. It's a long single for Juan Soto. But it puts another run on the board for the Nats. Soto does what Soto is capable of. Good at bat after good at bat.